Yo sé que todos hemos visto esas licencias de Windows 10 que rondan los 15 o 16 dólares, pero ¿son confiables? Aquí te explicaré cómo funcionan. Pero antes, seré muy sincero con ustedes, la compañía SDK me ha pedido hacer este video promocional para ofertarles las licencias OEM de Windows 10 Pro a un precio promocional de 13 dólares, lo cual es un precio muy bueno. Pero no quiero que malinterpretes, en este video no quiero venderte nada, quiero que tú mismo juzgues las ventajas y las desventajas de las licencias OEM contra las licencias convencionales de Windows 10. Y si te interesa, al final del video podrás encontrar los enlaces de compra a este tipo de licencias y aprovechar el descuento. Entrando en el tema, quiero explicarte la diferencia entre una licencia OEM y una licencia convencional, ya que la diferencia de precios es abismal, y con esto me refiero a que una licencia retail de Windows 10 Pro desde la tienda de Microsoft te puede costar hasta 5,199 pesos, lo que son alrededor de 270 dólares. La pregunta aquí es ¿por qué son tan baratas estas licencias? Pues vamos a averiguarlo. Para descubrir este enigma, iré al sitio web de SDK y compraré una, para asegurarme que la compra será exitosa, no creas que no voy a probar esto yo primero. Iré al buscador de la página y escribiré Windows 10 Pro. Aquí está la licencia, ahora vamos a comprarla. Ahora es momento de seleccionar la cantidad de licencias que necesitamos. Tienen muchas, pero yo solo quiero una. Pero no sin antes hacernos una cuenta de esta página. Y como yo ya tengo una hecha, entonces solo voy a iniciar sesión. En esta parte insertaré el código promocional que te dejaré por aquí, ya que sin él me costará 16 dólares y así solo pagaré 13. Ahora enviamos el pedido y nos dará las diferentes opciones de pago. Yo pagaré con PayPal, aunque tenga que pagar 65 centavos más. Igual el precio es muy bueno. Como puedes apreciar, y claro, si vives en México, puedes pagar la licencia en un Oxxo, lo cual es bastante cómodo si no tienes PayPal o otra forma de pago de las que vienen aquí. Ahora solo vamos al estado del pedido y listo. Aquí está nuestra licencia OEM. Quiero hacer la prueba de la licencia en mi Windows 10 para ver qué tan efectivo es esto. Tuve que borrar mi licencia con comandos de CMD para poder probar esta. Déjate muestro que mi versión no está activada. Ahora vamos a configuración y vamos a activar. Perfecto, ya está activado. Una vez hecho esto, ahora sí vamos a la explicación. Primero te explicaré qué son las licencias retail. Son licencias que vienen con soporte técnico incluido de Microsoft. Es decir, que tú puedes llamar a la compañía y decirles que tienes un problema con tu sistema operativo y ellos te deben de brindar atención. Además de que es una licencia completamente transferible, en caso de que cambiemos de equipo, ya que no se limita al hardware a diferencia de las licencias OEM, que guardan la configuración de la tarjeta madre que tiene nuestra PC y si la cambiamos tendríamos que colocar una licencia nueva. Además que nos permite actualizar la versión de Windows. Por ejemplo, si tenemos Windows 10 Home y tenemos una licencia retail de la versión Pro, nos permitirá hacer una actualización directamente sobre Windows.
Además de esto, las licencias retail o licencias convencionales no nos brindan alguna ventaja adicional. Solo que lo veas desde el punto de vista que si tu ordenador muere por completo, podrás seguir teniendo tu licencia. Ahora hablemos de las licencias OEM. Este tipo de licencias, como te decía anteriormente, se ligan a tu hardware, es decir, que registran el modelo y número de serie de tu tarjeta madre para funcionar exclusivamente con ella, pero permitiéndote cambiar los demás componentes, como procesador, memoria RAM, dispositivos de almacenamiento, tarjeta gráfica y otros más. Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre, no lo olvides, aunque la tarjeta madre no se cambia en muchos años. Estas licencias no cuentan con soporte técnico de Microsoft, esto debido a que las licencias OEM las compran los fabricantes de equipos de marca, es decir, las computadoras que ves en las tiendas departamentales que vienen con Windows usan este tipo de licencias, y el soporte técnico es responsabilidad de la marca que fabrica el equipo y no directamente de Microsoft. En este caso, como tú compraste la licencia por separado, tú mismo serías el soporte técnico del equipo. Pero esto último no lo veo como una desventaja, ya que jamás he llamado a Microsoft ni he pensado en llamarles para que me solucionen algo. Estas licencias también, a diferencia de las retail, no te permiten actualizar la versión de Windows como en el ejemplo anterior. Si tienes Windows 10 Home y quieres introducir esta licencia para que se haga Pro, no podrás, pero lo que sí puedes hacer es realizar una instalación limpia de Windows 10 Pro e introducir la licencia y te funcionará sin problema. Si no tienes inconveniente con que no puedas cambiar de tarjeta madre y tampoco te importa formatear para instalarla, esta es una excelente opción para ti y muy barata. Personalmente prefiero una licencia OEM a tener una versión de Windows 10 pirata, ya que las últimas compatibilidades en juegos, controladores y algunas nuevas funciones no es posible obtenerlas con una versión pirateada, debido a que el sistema a veces no se actualiza correctamente o sale a relucir que la licencia no es original. Si has llegado hasta esta parte del video, sortearé una licencia de Windows 10 Pro, completamente original y nueva. En el enlace que está abajo en la descripción, las bases para el sorteo son muy sencillas. De esta forma puedo compartir con ustedes una humilde licencia que está muy bonita. En fin, yo me despido y que estés muy bien.